sea, ¿tenía algo para ayudarme? Me perdí mi arma. Bacán. ¿Por qué decir bacán cada vez que algo malo me pasa? Eso es de mala educación. Bacán. Ese fue lo más nefasto que he tenido. ¿Qué? ¿Pero 7.500? De los 10 pololos que he tenido, esta semana eres el peor. Compré una bolsa grande, ¿qué hago? Oh, oye, el bate era bueno. Me acuerdo que era bueno, pero no sé, pues mi memoria es terrible, así que júzgalo como queráis. Ya voy a pegarle a la gente nomás. Laico, ¿dónde estáis? Estoy en la tienda de armas. No me acuerdo dónde está la tienda de armas. Estoy en la tienda. A ver, ¿qué ubicación está con para que nos reunamos ahí? Acá estoy en el banco. Ah, ya, en el banco, ya. Acabo de salir de prisión, así que. Sí, acabo de salir de prisión, así que voy a robar de nuevo. Oh, hola. Hola, flaco. ¿Qué les pasó tus brazos? Ah, eso les pasó. Me ayudáis a quitarme la esposa de. Flaco, no comáis, es tu momento de tensión. Ah, verdad. ¿Cómo te puedo ayudar ahora? Ah, cómprame una llave. Ah, ya. Tienes que ser más demandante porque soy la mujer después de todo en esta situación. Me compré una llave. Te la compré, pero no sé cómo botarla. La tenéis que usar, po. La tenéis que usar en mi atrás. me volaste la esposa a escopetazo. El más damnificado en esta pelea. Me mataron y perdí mi escopeta. ¿Dónde está ahí? Estoy siendo secuestrado, así que no sé dónde voy a estar. Ah, estoy en el banco, pero se vi, me están secuestrando. Me acuerdo que habían. Hola, ¿cómo estáis? Me estoy persiguiendo. ¡Oh! Me estoy encima del techo, qué bacán. ¿Qué está pasando? Tu mamá en un. Irme con Ando. ¿Cómo llego hasta allí? Ah, tu mamá me la está chupando. Déjame ayudarte, mira. Espérate que me salió cuatro minutos. Bien, se supone. Espérate. Ahí está, finalmente. Qué triste verte el problema con una cerca. Mira, ¿cómo te ha ido? Chao. Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a comprar un arma, ven. Hay una super barata. ¿Cómo te queda aquí una máscara? No, nunca voy a reconocer. ¿Te gusta mi vestimenta empresario? Ando con. Ando con terno, güey. Pues, sí, las ratas también son súper. Las ratas sobre todo completan el look. De hecho, la vecindad es terrible, además lo puedo farmear. Sí, fome. Pero igual, pues, hay una arma, esta arma meta ahora, el silencer. Todo el mundo la anda usando, así que tiene que ser por algo. Soy un Nike. Querís morir. ¡Me mataron! ¡Te quería tirar! Soy un ángel con una escopeta. Fire in Tier D. No es, soy un ángel con una escopeta. Yo creo que te puedo dar plata. ¿Eh? ¿Alguna vez querías ser un ángel con una escopeta? O sea, me gusta la parte de ser ángel, pero sabí las escopetas son caras aquí en Chile, gallo. Las escopetas son caras. Sobre todo si lo haces sin licencia. Tu talla buena. Es el tope en mi carrera humorística. Es que hermano, estoy de verdad. Me acuerdo que antes de cuarentena andaban, pero así, Yo estoy tirando un loco al. ¿Te acordáis cuando nosotros tiramos a la gente a la fosa? Sí, me acuerdo, a la fosa de la muerte. Pero hermano. Un ángel con una escopeta. Ahí veo la canción, es buena. Es que me gusta la guitarra distorsionada y el violín, po. Violín en una canción de rock, pucash, y encontré buena, po. Pero ahora no me gusta tanto el rock pesado. Tengo hambre. Ahora que lo pienso de verdad, vamos a hablar de música. Esa cuestión la hacen las mujeres. ¿Ah? Las mujeres no. Te leíaste. Ya, bueno. O sea, mi mamá gritando está molestando al Maxi. ¿Cómo sabías? Oh, es que esta es la arma que usan ahora en el mundillo de la vecindad. Es que mira, estaba jugando un día para conseguir plata porque no tenía otro propósito más que ese. Y habían puros locos con esta arma.
me están sacando la cosa. Entonces dije, oh, esta arma tiene que ser pulenta. Oh my god, oh my god. ¿Cierto? Y eso fue, eso es todo, ese lore. Un psicodélico. Ahí está. Bueno, ¿qué otra música? O sea, me refiero al drogadicto, es como, hola, ¿cómo estás, hermano? El drogadicto fuma una línea y le empieza a pegar. Ya me morí. De hecho, no me morí, estoy en el suelo tirado como un drogadicto. ¿Cómo, cuál tipo de drogadicto? Porque ahí está el drogadicto. ¡Ah! ¡Oh, cómo estás, hermano! Y el otro drogadicto que se arregla una línea y le empieza a pegar a su polola. ¿No sería ese tipo de drogadicto? ¡Bienvenido al club! ¡Oh! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡No! ¡No me secuestraron! ¡Me secuestraron! ¡Ayuda! ¿Cómo se consigue plata en este juego, Pumanicón? ¿Escuchas bien? ¿No te inicié en el oído? ¿Te están llamando? No me están llamando. Te estoy volado, aló. Estoy volado, aló. Puta, será mi talla, o la cagaste. Estamos aquí viviendo la vida loca con el iPhone. Me llamaste solo para eso y después me corté. Me gasté el saldo. En decirte esa cuestión. Ni siquiera como, oh, estoy volado, venme a buscar, no estoy volado, algo. Ay, qué bueno que mi polón. Era la canción era. Dice. Princesa, ¿cómo haces teatro? Me pidieron que estás mal, tu mamá es un animal. ¿Oh? 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 Ya no te burles de mí. Ok. Así me sale. Ya, pero me estáis tirando nomás. Cállate, hice mi mayor esfuerzo. O esta cosita no funciona. A ver, ¿qué te dijo tu mamá acerca de pegarle a las mujeres? Está bien, ¿viste la posición en la que está? Ya, filoso. Mira. Sé que me acosté con tu hermano, pero al final son tan parecidos que podéis deducir de que no lo hice a propósito, ¿cachai? Pero sabía que en ese momento ya era muy tarde como para retractarme, ¿cachai? Por favor, no me maté. Tú me conocías a mí viviendo la vida loca, ¿cierto? Ah, ya, pensé que no me hubiera gustado tener que haber hecho esto. Ay, hombres. Nunca digo tu nombre así como, oye, Luca, ¿cómo estás? Digo, oye, flaco. Sí, es verdadero, me metí en el personaje, de verdad pensé que soy mujer, lo cual no te puedo culpar. ¿También que dije tu nombre en el video? O sea, no sé, pues no creo que sea el único Lucas del país. A menos que haya mi nombre completo y mi dirección, no creo que sea un problema. El Tuja se llama Luca. Ay, no, me descubrieron ya, para, mal. Tres censos. ¿Tienes que comprarme una escopeta o una pistolita? ¡Oh, flaco! Mata el gato galáctico. Me tiré. No. Mi pololo no. A mi pololo no. ¡Oh, no! Ay, puta, no se vale. ¿Qué? ¿Te encuentro? ¿Qué? Eso fue el próximo más grande de mi vida, bro. Oye, flaco, ese loco es bueno. Me llevó y me salvó. Ne. ¿Es Cristiano Alfonso? Dile que soy tu polola. Cosa no me va a matar ahora. She's my polola. Puto. Pobrecito. Ah, voy a la talla porque un gallo gay. Claro, yo quiero hablar o me robó la plata. ¿No querés matar? Dale. Esperemos que esté en una situación precaria y después de eso. ¿Tú me decís cuándo? Ahora. Moviendo mucho. ¡Tiene armadura! ¡No! Si pierdo mi arma. Déjame ya salir del juego. Que me cuesta plata esa arma, wey. Voy a dejar la clave esta entera rica. Déjalo, perdí mi arma, siguen en el mismo lugar. Y se me hizo Lola. Allá. Digo, estúpido. Luego tiene armadura, debería comprar armadura porque. ¿Dónde está la Candas? ¿Eres más zapa, Canta? ¿Eres más zapa? Oye, tu arma hace caleta de daño, ¿qué onda? ¿La maté? Creo que tiene un arma ahora. ¡Tiremos al pozo! Sí, esa vamos a hacer. Al pozo. ¿Sabes qué? ¿Para calentarme? ¿Para ti? ¿Para
como tu mamá. ¿Por qué no tan fome? Yo me acuerdo que era entero ahí. O sea, cuando estábamos con la Nerve, por ejemplo, era entero así carismático. Hola, ¿cómo está ahí? Soy Lucas. La gente no sabe quién es la Nerve. Sí, pero es una mina que vino a la corazón de ti. Ya listo. Suéltalo. Pero no lo voy a soltar, ya estoy intentando defender. Es que no sé qué te disparo, pues no sé qué dispararle. ¿Pero fue el gato? No. Es complicado entrar aquí, así que ten cuidado. Con un ren. Bueno, sí, ya, bueno, podríamos comprar una bazooka y causar la discordia. Sí, pero es que es muy cara y yo tengo solo 53.000. Bueno, yo lo puedo hacer y causar la discordia, bueno, no sé, por el banco, en la casa de tu mamá. Ugly. Le dije Ugly. Se mató sola. Qué fome. Ugly-ass. Pues ahora no tenemos que salir de aquí. Oye, voy a ir al Taco Bell. Ah, no te moriste ya. Pues me tengo que salir del juego. A ver, lo voy a pensar. Voy a morir. Me voy a llegar y les voy a llenar los pulmones de polvo. ¡Contesta, flaco, contesta! Ya pronto llegar. ¡Contesta, la gallina! Ya, porque ni fome. Gracias. Eso fue las últimas palabras. Oye, flaco, te gusta en terapia que debería comprarte un taco. Gracias por el consejo mientras me muero. Se le hice. ¡No! ¡Muere! Yes. ¿O qué estuvo acá en esa? ¡Deja! ¡Oh, me morí! ¡No! Yo te pago el arma porque soy bueno. Ya, viejita, eres mi favorito. Déjate, acordé, dieron loco con la escopeta y me mataron. Y te creo que vienen a por ti también. ¡Corre! ¡Compra comida! Es que me van a pegar un guay. Excelente persuasión ahí. Por favor. Falta, por favor. Falta. ¡Para! ¡No! ¡Me estoy atascado! ¡Jesús! ¡Por favor, Jesús! ¡Jesús! 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 Jesús. ¿Qué? ¡Hola, Ise! ¡Cerrada puerta, hermano! ¡Oh, nos salvamos! ¡Cállate la que hice! ¡Soy entero opulento! Le pego a mi polola. Déjate que hacer pues ya. Ya, chao. Voy a volver, pero así nos vimos. Oye, si aparece el Maxi dando y mi mamá le pega a mi papá alguna cosa así, no lo pongo en el video.